Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en este programa de Buenas Noches, un programa esperado por muchos. Compartan con vuestros contactos, en algún momento les puede servir estos pensamientos para poder conocer, amar la verdad de la Santa Iglesia. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Bello Amor para que ella mande gracias especiales para hacer esta meditación. Acompáñeme para rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos hablando sobre los signos, los símbolos de la tierra que Dios utiliza para mostrarnos las cosas del cielo. Entonces el Señor Jesús habla sobre el viento, dice que el viento sopla, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Pero dice que nos tenemos que dejar llevar por el soplo del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros respiramos, se dice en el lenguaje técnico natural, inspirar, expirar, ¿no? También inspirar cuando Dios nos dio con un soplo la vida. Entonces nosotros inspiramos la vida de Dios, y cuando morimos nosotros expiramos ese soplo, lo devolvemos y morimos. Entonces, ¿qué es ese soplo? Es el Espíritu Santo. Dice que también se habla sobre la inspiración. Estoy inspirado para hacer algo. ¿Qué es inspirado? Es algo interior que ha venido a nuestra inteligencia, a nuestro corazón, para poder desenvolver una tarea maravillosa y extraordinaria. Puede ser para rezar, puede ser para trabajar, puede ser para cocinar, puede ser para atender a los hijos. Ha sido inspirado. Así Dios mueve nuestro corazón con el Espíritu Santo para movernos y llevarnos hacia la virtud, hacia la gracia. Ay, estoy inspirado para rezar. Estoy motivado para ir a la Santa Misa. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El soplo del Espíritu Santo que nos lleva a donde Él desea que vayamos. Y Él desea que vayamos a su encuentro. Por eso, queridos hermanos, escuchemos la voz de Dios en esas inspiraciones, en esos soplos que todos los días Dios nos da. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella, desde lo alto del cielo, que es esposa del Espíritu Santo, mande una inspiración para poder cumplir mejor los mandamientos de la Santa Iglesia con fuerza y con alegría. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.